Clínica de Injertos Capilares. Inmoclinejo, un lugar a descubrir, patrocinan este programa. Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud y bienestar. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales como son Lourdes Morales, que es la coordinadora del área de salud del Patronato de Deporte de Torremolinos, y a Fernando Azumendi, que es quiropráctico y tiene su clínica propia en el centro de Málaga. También repasaremos la actualidad de las noticias más destacadas de esta semana relacionadas con la salud. Y bueno, ya tenemos aquí a la primera invitada, Lourdes Morales. Muy buenas noches, Lourdes. Buenas ¿Qué tal? Noche, Muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Y bueno, me gustaría que contaras un poquito cuál es la función que hacéis, cuál es el servicio que aportáis a la ciudadanía desde el, desde el área de salud del Patronato de Deportes. Bueno, pues este servicio que nosotros hacemos en Torremolino desde el año 98, con lo cual llevamos hace 21 años, eh, fundamentalmente lo que atendemos es a población con patología crónica, que una vez deja de tener asistencia a nivel de seguridad social, pues siguen teniendo una dolencia que, como he dicho, es crónica y, y buscan salida a su, a su malestar ¿no? y, a su, y a sentirse mejor y a tener mejor calidad de vida a largo plazo. Entonces, lo fundamental que nosotros atendemos es eh, personas con patologías musculoesqueléticas, eh, para que me entienda todo el mundo, pues problemas de espalda, lumbalgia, cervicalgia. Problemas de artrosis, de tipo degenerativo, rodillas, cadera, hombro, articulaciones... Me has comentado antes que de un 50% a un 80% de la población tiene probabilidad de sufrir algún tipo de... Va a padecer de... durante su vida algún tipo de dolor musculoesquelético. ¿Porcentaje Incluso, altísimo? Es altísimo, sí. Incluso uh -huh. a nivel mundial, de un 23% a un 33% de la población ya padece algún dolor, convive con algún dolor de tipo musculoesquelético. Entonces una prevalencia muy importante que necesita tener una salida a nivel de servicios como el nuestro que le aporten un bienestar a lo largo del tiempo, no solo una fisioterapia o una rehabilitación puntual de X sesiones y luego ya no, si no continúan con ningún programa más. Entonces nosotros desde el área de salud tenemos estructurado el servicio entre... Un, Unidades. ¿no? La, la primera, por donde todo el mundo tiene que pasar previo a acceder al, a la actividad, es las consultas, donde hacemos la primera valoración de la persona que viene a, a pedirnos asesoramiento, ayuda. En esa zona eh, hacemos tanto valoraciones como tratamientos de fisioterapia. Pues si está yendo ya un programa, pero puntualmente. Tienes que tratarte algo que surja, pues también lo, lo, lo hacemos. ¿no? Esta zona es un área. Luego, la otra zona muy importante que abarca mayor número de, de usuarios son las actividades, los grupos de salud. Ahí abarcamos escuela de espalda, eh, adultas, escuela de espalda infantil, actividades para embarazadas y fisiopilates, que es una escuela de espalda en seco, que no tiene piscina, porque nosotros lo que sí trabajamos es tanto en gimnasio como en piscina. Tenemos las instalaciones enormes y están muy bien, y nos da para poder hacer tratamiento tanto en seco como en agua. Y otro grupo que también es muy importante, aunque tiene menos número de usuarios por, por cómo se tiene que tratar, que es las sesiones individuales cuando una persona necesita una sesión particular, que se meta el fisio contigo en el agua o que te asista solamente particularmente. ¿no? Entonces también abarcamos esa, ese tipo de patología cuando la asistencia es más con la necesidad de, de solamente tener un fisio por, por usuario. ¿Y por qué un fisio y no un entrenador o un monitor que muchas veces a lo mejor cuando necesita una actividad continua, ¿no? Mucha gente se piensa que lo suyo, pues, es un profesor de educación física o un monitor. Uh -huh. ¿Por qué es tan importante que sea un, un, un especialista? Es eh, muy importante porque es cierto que existe un poco la controversia entre los licenciados de educación física que reclaman un poco el campo que, como que el campo del ejercicio es exclusivo de, de ellos y bueno ellos abarcan gran parte y muy importante porque son profesionales de eso, ¿no? Pero cuando tratamos con patología, tiene que existir un profesional sanitario que sepa qué está tratando. Que sepa evaluar primero, que ahí está una, una de las grandes diferencias, es la evaluación primera que se hace a la persona, donde se valora la capacidad física, capacidad basal, condición física con la que tú vienes y la patología que tienes y se valora el conjunto. Entonces, un profesional de, de educación física, ya sea licenciado, graduado, un monitor, sí tiene muchos conocimientos sobre evaluación de la condición física y entrenarte, programarte un entrenamiento de fuerza, de resistencia y tal, pero la parte de evaluar la patología no la tiene. Entonces, no tiene los conocimientos de los procesos, los tiempos de, de cicatrización de tejido o del paso de las fases agudas a fases subagudas, la progresión en la recuperación de X lesión, por ejemplo, una prótesis de cadera, cuándo puede empezar la carga, cuándo puede empezar el ejercicio de fuerza, ¿Cuándo, cómo ganar la amplitud articular antes de pasar a un segundo paso. Entonces, la diferencia básicamente es la evaluación que se hace primera teniendo en cuenta la patología y luego la progresión en la recuperación de la persona. Una vez que la persona está recuperada y ya tiene una condición física dentro de lo normal pues sí, puede optar por diferentes opciones: de, de seguir su entrenamiento con un profesional de, de deporte o de mantenerse con su fisio y, y seguir ahí. Incluso nosotros en el patronato tenemos muy fusionadas las dos partes. Somos un equipo de nueve fisioterapeutas y dos licenciados en educación física que trabajan dentro de nuestro equipo y vamos un poco manejándonos en le mandamos a ellos cuando la persona ya está recuperada, se las vamos derivando para que sigan su trabajo de condición física, mejorando fuerza, resistencia y todo. Y al contrario también cuando ellos se le da a alguien que cae tiene una crisis de lumbalgia o tiene una lesión X, nos la mandan a nosotros para que pautemos el ejercicio terapéutico con sus correspondientes tiempos, progresión, individualización del ejercicio, no todo el mundo que viene a un grupo hace lo mismo. Cada persona, según la evaluación que le hemos hecho primera, tiene su propio ejercicio y tiene su propia progresión. Aunque el trabajo sea en un grupo, pero tú puedes estar trabajando tu lumbalgia y la persona que está a tu lado puede estar trabajando su prótesis de cadera y el que está al otro lado su problema de cervicalgia. Entonces, eso también es una diferencia, que las clases y los programas son individualizados. Aunque se trabaje dentro de, de un grupo. Creo que me he explicado. ¿eh? Sí, sí, estupendamente. <laughs> ¿Y qué beneficio aporta que sea un servicio público a la ciudadanía, a la población en general, que exista un, un patronato tan.? Pues el principal beneficio es que, además, eh, hoy día con todos los programas de salud, tratamiento y tal, que es, tienen y deben de estar basados en la evidencia científica y en estudios previos. Eh, todo lo que sale publicado al respecto es que el ejercicio terapéutico es el tratamiento con más evidencia para recuperar, estabilizar, mejorar la patología mmm, musculoesquelética estrella ¿no? por todos los problemas de artrosis, problemas de columna y tal pero no solo en ese tipo de patología, patologías cardíacas muy importante para recuperarlo, patología respiratoria, neurológica, y, la, y la, los estudios que van saliendo evidencian que es la terapia y el tratamiento que tiene mayor eficacia en este tipo de patología, tanto a corto tiempo como a largo tiempo. Esto a su vez, ¿qué pasa? Que las personas tienen menos recaída, eh, mejora su calidad de vida, acuden menos veces al médico, toman menos medicación, se evitan muchas veces o se retrasan cirugías que, que a veces no son necesarias. Eh, multitud de beneficios que te puedo seguir enumerando, pero fundamentalmente al final este tipo de servicios eh, debería de estar englobado. O, ...o lo debería de asumir y absorber la, el sistema sanitario... ...en este caso, pues, el Sanidad Andaluza, ¿no?, el SAS... ...porque sí es verdad que los ayuntamientos... ...les cuesta trabajo mantener este tipo de servicio... ...porque las instalaciones son costosas... ...los profesionales también mmm, valen un dinero... ...y el precio a la población... ...no puede ser un precio ex excesivo, porque deben de mantener esta actividad a lo largo del tiempo, con lo cual no puede estar incluso en algunos casos hay que hasta subvencionarlo porque la, la capacidad económica de las personas es muy precaria y necesitan de tener su actividad para tener un mínimo de calidad de vida. Entonces, si sí es cierto que estos beneficios repercute mucho en que la seguridad social tiene menos gastos y Debiera de la seguridad social, en cierta manera, o para mi entender, tenerlo dentro de su, de su programación. Como si vas al médico y en vez de recetarte una, un tratamiento de pastilla durante 20 días, te receta un tratamiento de ejercicio terapéutico en una piscina durante 20 días, que te va a aportar mayor beneficio. Que las pastillas que en cuanto las termine pueden volver los mismos síntomas porque no atacan el problema principal. Entonces, beneficios para la persona y para el sistema, muchos. Y nosotros, compañeros míos, de hecho el, el que inició el programa este en el año 98, que era el coordinador antiguo, el, yo llevo de coordinadora dos años. Eh, esta persona, Antonio Cuesta que es profesor de la Universidad de Málaga y lleva la cátedra de discapacidad y grupos de investigación, una capacidad de trabajo enorme. Si sí está luchando porque que estos este tipos de servicios se contemple dentro de la seguridad social y que el coste a las personas sea mínimo y muy sostenible y, la, y actúe como una sinergia ¿no? entre ayuntamientos y, y sistemas de salud los ayuntamientos aportan instalaciones y el sistema de salud sostiene un poco este servicio, porque al final repercute en el gasto que disminuye enormemente. Y nosotros lo tenemos muy comprobado porque llevamos 21 años eh, trabajando. Sí, porque me imagino que lo que has comentado antes, que hay que hay patologías, que, no, que lo que te dice el médico, bueno, X sesiones de rehabilitación y hay un tope. Y aquí te queda. Y, y, y hay gente que necesita de, de mucho más y eso al final se lo tiene que financiar de forma privada o, o puede llegar a tener dolores crónicos el resto de su vida. Claro, bajas constantes por recaídas constantes, toma de medicación constante, cirugía, porque al final te desesperas tanto que te termina haciendo una cirugía que a lo mejor no es necesaria en ese momento y la podía alargar o incluso evitar, pero sí está claro que, que hay municipios que sí han apostado por estos servicios en un momento dado y lo han sostenido o lo han podido medio sostener, pero hay otros municipios que a lo mejor no pueden económicamente, por los presupuestos ajustados que tienen, dar este servicio a la, a la población. Por eso debiera, de, en algún momento, si alguien <laughs> está escuchando por ahí, hacer un paso en este sentido, porque si tiene una serie de patologías muy prevalentes en la población, como hemos dicho, que hasta el 80% de las personas van a padecer un episodio de lumbalgia o cervicalgia a lo largo de su vida, hasta el 33% de la población tiene ya un problema musculoesquelético y conviven con eso. Y sabes, por un lado, la prevalencia de las patologías, y por otro lado, que tienes un tratamiento que hoy por hoy toda la evidencia dice que es el primer, el de elección por su mayor eficacia, que es el ejercicio terapéutico, emplealo, pues, ¿no? un poco de cajón, y evitamos tanto abuso de, de farmacología de pruebas diagnósticas, tanta radiografía, tanta resonancia, tanto que tanto cuesta a la seguridad social y a todos, y tantas visitas a médicos y a especialistas que alargan la lista de espera cuando a lo mejor te puede ahorrar muchas personas ese recorrido, porque a nosotros nos llegan habiendo pasado por el médico de cabecera, traumatólogo, que lo ve a los seis meses o al año, pruebas de resonancia, radiografía, tac. No existe solución médica, nada más que cirugía o, o farmacología, y ya llegan a nuestro servicio como diciendo, bueno, ya me han mandado aquí porque a ver si así mejoro. ¿Y qué requisitos tienen que tener? ¿Hay algún requisito que tenga que tener la población para poder recibir ninguno, ese servicio? Ninguno. El, todo está abierto a toda la población, sean de Torremolino o, o de, no. O no. Y nosotros valoramos hasta gente que va a ir a cirugía, que ahora también se, se, ha, se está dando mucho, la pre, prehabilitación. O sea, si tú ya sí o sí te tienes que hacer una intervención, por ejemplo, de rodilla, porque ya no hay más salida, porque tiene un desgaste tan importante que no hay más opciones, eh, te prepara un poco. ...antes de la cirugía pues... ...tu musculatura, que, esté una, que tengas una condición física mejor... ...porque se ha comprobado que la recuperación posterior... ...es más corta... ...se acortan los tiempos de recuperación... ...entonces, eh, nosotros atendemos todo tipo de, de problemas... E ...incluso preventivos... ...por tu trabajo estás mucho tiempo delante del ordenador... ...no tienes ninguna patología... ...ahora mismo actualmente... ...pero si sí te genera unas tensiones un malestar y vienes a consultarnos y nosotros te programamos tu, tu ejercicio de para evitar esos problemas. Y no hay ninguna patología eh, estructural, ¿no? no hay sí ningún que no es necesario daño. tener. No ya es algún, necesario tener un problema. Un problema real o mmm, físico físico para poder, para poder no. ir. Lo que sí, claro, la diferencia va a ser que una persona con ausencia de patología en la estructura, que no haya ningún daño en, en ninguna zona, ninguna articulación, va a tener muchísima más mejoría y más, una, eh, ¿cómo se dice? Uh, una constancia dice de... Sí, que va a mejorar más rápido y el pronóstico va a ser mucho mejor porque se puede trabajar sin el la vigilancia del daño que es una persona que ya parta de una patología ya de, de algún tipo que sí tienes que contemplar que los síntomas no aumenten que no hagan más daño en esa estructura protegerla y trabajar alrededor entonces la, el pronóstico es distinto pero no hay ningún requisito no hay ningún requisito previo incluso a veces si no existe una patología estructural y la persona vemos que con el, el licenciado de educación física puede, con indicaciones, puede aportarle, incluso se lo mandamos a nuestro compañero para que lo ponga un poco en forma, con un poquito de asesoramiento para evitar problemas, y, y ya está. Pero el servicio está abierto a todo el mundo, hasta patologías que necesitan fisio con ellos en el agua, niños pequeños con problemas neurológicos adultos con problemas neurológicos estos que están tan poquito más se ven más ahora a nivel público pues con secuelas de este tipo de patología que esas secuelas son de por vida y el que tengan una atención de manera habitual en una piscina con un fisio y que su calidad de vida sea un poquito mejor eso a lo mejor al que lo ve de fuera no es tanto pero para el que lo sufra que, que existan ese tipo de programas es un es fundamental un, le da media vida porque le permite seguir caminando no eh, no condenarse a una silla de ruedas ya para siempre le permite tener una movilidad que puedan tener una calidad de vida mejor permite que no tengan que tener una persona cuidándolo constantemente con lo cual también la, de, la, también. la dependencia sí. eh, es mayor también, se ve mucho mejorada. Entonces, mm, son servicios que, que deberían de, de tener otro tipo de... abarcarlo otras instituciones que puedan costear eso, ¿no? Porque es verdad que a nivel municipal es, es complicado. Nosotros tenemos la suerte en Torremolinos que llevamos ya muchos años y, y sí siempre han valorado la importancia de este servicio y la han puesto por encima de, de los condicionamientos económicos, ¿no? Y han hecho que la población pueda acceder de manera fácil. ¿Y cuántos hoy en el equipo? Somos nueve fisioterapeutas y dos licenciados, perdón, tres licenciados en educación física. Están colaboran con nosotros tanto para evaluar, los licenciados evalúan más los, la parte deportiva, los fisioterapeutas la parte terapéutica. Y colaboramos mucho juntos. Somos nueve fisios y, y tres licencias. Y muy bien. Bueno Lourdes, ah. pues muchísimas gracias por habernos contado todo, que mm, ha sido un placer y, Me y a ver si podemos ir pronto a, a, conocer, a grabar ¿no? un poco, a conocer y sobre sí. todo para enseñar las actividades uh -huh. que se hacen y, y poder enseñarle un poco más a los espectadores los beneficios que hacéis por este equipo, por... Cuando queráis, estáis invitados a Torremolino a conocer las instalaciones, el servicio y lo que queráis. Yo sí quería hacer un saludo al equipo entero porque son gente excepcional, que se dejan la piel y, y sí, además de la cantidad de años que llevan trabajando, que llevamos trabajando, siguen poniéndole pasión y empeño en el trabajo y se emocionan cuando los pacientes mejoran y cuando hay avances y, y es un gran equipo y desde aquí le mando un beso a todos desde aquí le y... mandamos un beso enorme a ese equipo que hace tanto por, por bueno por la población que como hemos dicho no solo para Torremolinos sino que está abierto para a todo, todo al que todo el mundo. quiera asistir pues muchísimas gracias, Lourdes. Nada, a vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos verte de nuevo muy pronto, que nos, nos cuenten más cositas. Encantada, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos vamos a ir un momentito a publicidad y volvemos muy rápido. O sea, en unos segundos estamos de vuelta. Si has decidido hacerte un implante capilar, Visita Capilarix antes de planear un viaje a algún país en el que carezcas de las mismas garantías que te ofrecemos. Porque en Capilarix, además de un precio fijo de 2.790 euros sin limitación de unidades foliculares, incluimos un año de garantía, posoperatorio con cuatro revisiones y servicio de urgencias las 24 horas. Capilarix, en la Avenida de Andalucía, número 36, Málaga. La mayor calidad en implantología capilar a precios de Oriente. Pueblo Blanco de la Asarquía, puerta de las Rutas de la Pasa. A tan solo 30 minutos de Málaga y 15 de la costa, nos espera Moclinejo. Las viñas, olivos y almendros marcan un entorno idílico que da paso a un cuidado casco urbano, repleto de calles decoradas con flores, azulejos y mosaicos. Visita la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el Museo Bodega Antonio Muñoz Cabrera, la sala de exposiciones del legado Antonio Segovia Lobillo. Contempla el trabajo de sus artesanos, disfruta de sus bares y restaurantes de una exquisita y tradicional gastronomía con mucho sabor a Málaga. Y en la pedanía vecina del Valdés, conoce la impresionante Casa Museo Asarquía, así como la Plaza Parque del Picapedrero. Obras de Antonio Montañez, el gaudí de la sarquía. Moclinejo, una localidad a descubrir. Los profesionales dedicados al arreglo de prendas han existido desde tiempos inmemoriales, aunque desde los días de la crisis han experimentado un gran apogeo, tanto por la necesidad de restaurar prendas que han quedado obsoletas como por el auge en la concienciación del reciclaje. Con tantas firmas especializadas en arreglos, es preciso elegir bien dónde vamos a llevar esas ropas que nos importan y a las que queremos dar una nueva vida para estar seguros de que nos van a hacer un buen trabajo. Pilar, la propietaria de arreglos a tu medida, lleva más de 30 años dedicada a este oficio. Empecé a los 16 años en esto de la costura y, y claro, pues tengo más de 30 años de experiencia. Y me he dedicado mucho más a los arreglos, que es lo que más me gusta. Procuramos encajarle a la gente la ropa que no le queda bien porque ha engordado o adelgazado. Hacemos bajos, estrechamos, pantalones, chaquetas, ensanchamos, hacemos la piel, chaquetas de cuero, de peletería, arreglamos bolsos, hacemos una infinidad de cosas. Es un trabajo que me gusta mucho y me gusta hacerlo bien. En A tu medida se hacen arreglos rápidos a muy buenos precios de esas prendas antiguas o ropas de marca olvidadas en el armario que por su calidad... Compensa que pasen por las manos de Pilar antes de adquirirlas de nuevo. O atuendos recién comprados que necesitan de ciertos acomodos para que se ajusten a usted como un guante. Muchas cosas que la gente compra por internet, que claro, lo ve en internet o lo ve donde sea y le parece bonito, pero luego cuando le llega no es la talla que ella esperaba. Y entonces, pues se lo ajustamos también a su medida. Y hacemos trabajos más bien de sastrería: tocar los hombros, espalda y todo eso, pues se nos da muy bien. Pilar se da mucha maña con los arreglos, pero además tiene una vasta experiencia en confeccionar trajes y vestidos completos. Muchas personas se acercan a A tu medida para solicitar la manufactura de una prenda de un estilo que ya no se encuentra en comercios o con un tejido elegido por el cliente. Hacemos de confección ropa que a lo mejor hay gente que no la encuentra a su medida o bien porque su talla es mucho más grande o mucho más pequeña de lo que hay en el mercado y se lo hacemos pues a su medida también ropa que ya no se fabrica, que no la encuentran en tiendas por ejemplo una blusa o una falda que no la encuentra y nos trae ese modelo y se lo hacemos exactamente igual además y cuando de confeccionar se trata en a tu medida no se limitan a fabricar vestuario por unidades sino que también se atreven a dar servicio a grupos elaborando entre otros uniformes a medida por ejemplo bata de médico con medidas especiales o azafata todo trajes iguales pero con distinto tallaje si nos traen de cofradía las túnicas capas ...vestidos de gitana, cuando llegan las fiestas, muchas cosas". Y por si fuera poco, en A Tu Medida... ...también arreglan y confeccionan todo tipo de textiles para el hogar... ...desde un simple cojín, hasta la tapicería de un sofá. Cojines, ropa para mesa camilla... ...fundas ajustables para camas especiales... ...tapicerías, fundas para corchonetas de playa... ...bolsos de playa, nórdicos, cortinas... Nos ...hacemos de todo tipo de... De cosas de hogar. Arreglos de ropa a tu medida en la calle Trinidad Grun número 23. Una nueva vida para tus prendas más queridas a precios sorprendentes. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro segundo invitado, Fernando Azumendi, que tiene su, su propia clínica de quiropráctica. Muy buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, me gustaría que contase a los espectadores qué es la quiropráctica, cuál es tu disciplina y que nos pusiese un poco en contexto. Perfecto. Es la pregunta que más gente me pregunta, porque siempre digo, soy quiropráctico y me dicen, ¿qué es quiropráctica? Quiropráctica, lo que nosotros hacemos es, bueno, la quiropráctica lo que, lo que estudia es la relación que hay entre el sistema nervioso y la columna vertebral. Entonces, lo que nosotros hacemos es localizar dónde puede haber algún tipo de desajuste a lo largo de la columna vertebral localizarlo y luego corregirlo mediante ajustes específicos. El ajuste es la palabra que nosotros utilizamos para describir esa manipulación específica, rápida, no duele, ¿vale? Mucha gente es una de las preguntas más, más típicas, me va a doler, no duele absolutamente nada. Y lo que hacemos es devolver a la columna a su sitio. ¿Para qué? El cerebro manda el estímulo a través de la médula espinal y de los diferentes nervios a todas las partes del cuerpo. Todo funciona según lo que le manda el cerebro. Absolutamente todo, glándulas, órganos, tejidos. Si a nivel de la columna vertebral, que es la que protege esa extensión del cerebro, que es la médula espinal, hay algún tipo de desajuste, ese desajuste lo que va a crear es un pinzamiento en el nervio. Ese nervio no va a llegar, no va a mandar la información correctamente hacia el corazón, hacia los pulmones, hacia las diferentes partes del cuerpo. Y por lo tanto va a provocar una disfunción. Puede provocar una enfermedad, puede provocar una disfunción o puede provocar un dolor. La mayor parte de la gente que viene a la consulta viene, me duele aquí, me duele aquí, me duele allá. Y yo una de las primeras cosas que les digo es que nosotros no tratamos un síntoma. Y dicen, bueno, si yo no trato un síntoma, ¿qué hago aquí? Nosotros lo que hacemos es liberar al cerebro, al sistema nervioso, de esas interferencias que se crean a lo largo de la columna vertebral por malas posturas, malos gestos desde que nacemos hasta, hasta el día en el que vivimos por nuestros hábitos vamos creando que nuestra columna vertebral vaya saliendo de su sitio. Vamos creando degeneración a nivel de la columna vertebral y a la larga va a crear problemas que nosotros llamamos subluxaciones vertebrales. Esta es la palabra quiropráctica con la que nosotros definimos ese desplazamiento de la vértebra que crea ese pinzamiento en el nervio y que a la larga creará esa disfunción, esa enfermedad o ese síntoma. Entonces, no trabajamos el síntoma, lo que hacemos es trabajar sobre el origen, sobre la causa del problema, para que a la larga el cerebro, que es el encargado de que todo funcione, el cerebro hace que todo funcione bien. Si el cerebro manda la información correctamente, tu cuerpo va a funcionar bien. Si el cerebro no manda la información correctamente, tu cuerpo no va a funcionar bien. Si tú te haces una herida, al tiempo, ¿qué es lo que pasa con la herida? Que cicatriza que cicatriza al tiempo, porque el cerebro lo que hace es mandar una señal al, al corazón para que bombee sangre, para que cree plaquetas y se cree la cicatrización. Y eso lo hace tu cerebro solo, igual que tú te duermes, te despiertas, igual que tú vas al baño, todas las cosas que pasan en nuestro día a día pasa porque el cerebro está mandando la orden. Si hay interferencias a lo largo de la columna vertebral, esa orden no va a llegar correctamente. Y entonces es el proceso de regeneración o de sanación, como es el de la herida, o que el cuerpo funcione correctamente, no se va a producir como debe hacerlo. Y ahí es donde entra la quiropráctica. Localizamos esas vértebras que han salido de su sitio y las corregimos mediante ajustes específicos. Y bueno, hay un debate ahora mismo porque en España no está homologado, pero uh -huh. en cambio en otros países, casi todos los países de Europa, Australia, Estados Unidos, sí. Totalmente. Entonces tenéis una asociación ¿verdad? española con uh -huh. la quiropráctica para luchar contra esto porque una persona como tú que ha tenido una formación de cinco años compite, digamos, con una persona que puede tener una formación de, de un fin de semana. De fin de semana. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede saber un, un paciente, ¿no? si va, si acude, cómo elegir o cómo saber quién está formado? Porque al final... Es la salud, no es ninguna tontería. Totalmente. Pues precisamente eso es lo que yo hablo cada vez que el paciente viene a la consulta, que se informe con qué quiropráctico se está, si, si va al quiropráctico, con qué quiropráctico se está ajustando su tío, su padre, su hermano, su hijo, y que de, se informe bien y que no sea alguien que diga que es quiropráctico, que esté dentro de la Asociación Española de Quiropráctica, porque eso te garantiza unos requisitos básicos. El primero y fundamental son cinco años de carrera universitaria ¿vale? y después una formación continuada de diferentes cursos, másteres en especializaciones ya que cada uno quiera ejercer dentro de la quiropráctica y te garantiza calidad. Sobre todo buscamos calidad dentro de la Asociación Española de Quiropráctica. ¿Por qué? Por eso mismo que tú dices, porque estamos jugando con la salud de la gente. Nosotros trabajamos para ayudar a la gente. Hay gente que busca un negocio y yo no entiendo el negocio dentro de esto, es eh, un negocio sobre algo que, como ven que tiene resultados, como ven que la quiropráctica es una ciencia, como ven que la quiropráctica se está expandiendo cada vez más a nivel de todo el mundo, pues cogen ese filón y dicen, yo soy quiropráctico, hacen un curso de quiro, lo que sea, o incluso hay gente que llama ese curso quiropráctica, no es quiropráctica, en España somos dos universidades solo las que, las que se imparten. Eh, los estudios homologados en Europa de la quiropráctica, que están en Madrid y en Barcelona, eh, necesitamos esa calidad. Por lo tanto, yo le digo a los pacientes siempre que se metan dentro de la Asociación Española de Quiropráctica. En Google, metan Asociación Española de Quiropráctica, se metan en la página y vean realmente, y ahí además es muy fácil, porque va por ciudades, tú te metes en la ciudad que sea, pones el nombre del... De, 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 al quiropráctico al que está yendo, si aparece, es un quiropráctico homologado. Si no, aparece... Mejor ahorrarse la visita. Mejor ahorrarse la visita. Hay que tener muchísimo cuidado. Ha venido, yo he tenido pacientes que dicen de venir de quiroprácticos y tener problemas graves de salud debido a manipulaciones bruscas, sin ningún tipo de conocimiento, que pueden causar mucho daño en las personas. Y bueno, ¿y ¿qué diferencias hay entre un fisioterapeuta y un quiropráctico? Es decir, ¿cómo saber a qué acudir uh -huh. en cada momento? Porque mucha gente lo puede confundir o, uh -huh. o, o que le duele algo y decir ¿a, a cuál voy. Sí, esa es la pregunta que más gente me hace. Fisio, quiropráctica, son dos ciencias totalmente diferenciada. O sea, la, la quiropráctica, como ya te he dicho, y según dice la Organización Mundial de la Salud, porque muchas veces en España estamos luchando por la regularización que nosotros queremos tener, eh, pero la Organización Mundial de la Salud, que es la, la organización más fuerte a nivel eh, de salud en el mundo, describe la quiropráctica como profesión sanitaria que se centra en el, trastor, en el, en el tratamiento diagnóstico de eh, los problemas neuromusculoesqueléticos. ¿Y cómo afectan estos a la salud? O sea, dentro de la, de la OMS estamos como profesión sanitaria. Y aquí en España nos quieren, están luchando, porque nosotros expresemos la ciencia que es la quiropráctica. Dentro de eso, eh, nosotros nos focalizamos en la columna vertebral. Focalizamos cuál es el problema que hay en la columna vertebral y qué puede estar afectando al sistema nervioso y por lo tanto a las diferentes partes de nuestro, de nuestro cuerpo. Por otro lado, la fisioterapia trabaja estupendamente y trabaja sobre el sistema muscular. Nosotros, yo tengo muchos pacientes que están trabajando conmigo, estoy ajustando su columna vertebral y a la vez les digo que vaya a un fisio, fisio que yo tengo de confianza, con el que trabajo y entre los dos podemos llevar al paciente a un punto de bienestar mucho mayor. Son dos cosas totalmente compatibles. Y además la quiropráctica muchas veces <coughs> afecta a dolencias que a lo mejor no, no las relacionamos con, con, bueno, con vuestra disciplina, porque a lo mejor puede ser un dolor de cabeza, un dolor en otra parte del cuerpo que no te, que de, de primeras no piensas que, que te lo pueda solucionar un quiropráctico y la solución está ahí porque efectivamente es un bloqueo que muchas Perfecto. veces no nos damos cuenta de que el cuerpo está conectado totalmente. que es todo un uno y a lo mejor nos duele la cabeza y pensamos que hay que ir al médico de cabecera y a lo mejor un quiropráctico te lo puede solucionar porque tienes un bloqueo totalmente aparte de que hay estudios que demuestran que la quiropráctica es beneficiosa para ciertas síntomas para ciertas patologías eh, en mi consulta viene mucha gente y me dice eh, pues yo vengo a ti porque mi padre eh, tiene eh, ese dolor de cabeza que tenía, ya ha desaparecido. O por una ciática, o por X, o por diferentes motivos. Y les vuelvo a decir lo mismo: yo no trabajo sobre un síntoma. Yo no, voy a, yo no me pongo una etiqueta de yo quito la ciática o yo quito un dolor de cabeza. Yo lo que hago es conectar el cuerpo, hacer que el cerebro vuelva a mandar el mensaje a través de la, de la médula y de los diferentes nervios y ese mensaje se le devuelva correctamente. Porque si eso funciona, obviamente el dolor es un aviso. El dolor está avisándonos de que algo no está funcionando correctamente. Si el cuerpo empieza a funcionar bien, el dolor desaparecerá. Aparte, empezarán a funcionar mejor todos nuestros órganos y nuestras glándulas y por lo tanto nosotros mejoraremos en salud. Y ese es el objetivo real de la quiropráctica, no solo focalizarnos en un pie, en una cabeza, en un hombro, en la espalda, sino focalizarnos en el total del cuerpo, en mejorar la salud del paciente global. Esos pacientes que vienen a mi consulta y vienen con un tipo de sintomatología, aunque yo les diga que yo no voy a tratar un síntoma, ellos siguen pensando, vale, muy bien, pero yo quiero que mi dolor de cabeza se vaya o que mi dolor de espalda se vaya. Empezamos a trabajar con ellos, llevamos una serie de sesiones. Depende de cada uno, hay gente que necesita más, hay gente sí, que necesita más. Te quería preguntar que en cuánto un paciente comienza a ver esos beneficios. Eso depende muchísimo, ¿vale? Porque depende de cada cuerpo. Cada, cada cuerpo es un mundo. Para eso nosotros primero tenemos que hacer una evaluación primera para determinar en qué estado está esa columna vertebral. No es lo mismo un deportista de élite que, tiene, eh, que está a nivel fisiológico en unos valores impresionantes. Que una persona de 80 años de edad, con tres hernias discales, con osteoporosis, con mucha toxicología porque se ha hinchado medicamentos, pues el cuerpo no va a responder igual. Entonces, para eso yo primero tengo que hacer una evaluación completa del paciente, que eso lo hago en consulta, hacer la evaluación, una vez que tengo toda esa información, realizo un informe, le explico al paciente qué es lo que he encontrado en su columna vertebral y qué vértebra está fuera de su sitio o no está funcionando como debería funcionar y cómo está afectando eso a su sistema nervioso. Y ahí es cuando yo le explico al paciente cuántas sesiones serían necesarias para corregir su cuerpo. Porque cada paciente puede necesitar uno 10 que otro 5. Exacto. Y a lo mejor a un paciente empezamos a ajustarle y el dolor se le va, pero ese sigue sin ser mi objetivo. Mi objetivo es que su cuerpo se posicione en el sitio donde tiene que hacerlo. A lo mejor hay otros que tardan más tiempo en que ese dolor se desaparezca. Pero ellos entienden desde el principio, porque se lo explico, 100 veces antes de empezar el cuidado, que realmente lo que yo busco es mejorar su salud, no eliminar un síntoma en concreto, aunque el síntoma, por supuesto, que cuando empiezas a mejorar la salud, el síntoma se va. ¿Y cuánto tienen de duración las sesiones? Los ajustes quiroprácticos, dependiendo del quiropráctico, yo eh, hablo por por mí, tardan en torno a unos 5 minutos, ¿vale? La gente me dice, "5 minutos, ¿cómo va a ser 5 minutos un ajuste porque nosotros no estamos haciendo masajes, no estamos trabajando sobre el músculo" Un tiempo, no necesitamos eso. Nosotros lo que hacemos es estímulos neurológicos a tu columna vertebral para que el cerebro entienda lo que está pasando. Y por eso necesitamos también cierta repetición. Porque el cuerpo, que lleva muchos años viciados por diferentes hábitos, caídas, golpes, malas posturas, si tú estás así, yo te ajusto y tú probablemente vuelvas a este punto. Pero cuando Hace lleves un día, uno, un día o dos días, tu cuerpo volverás. tiene una tendencia por patrones adquiridos a volver otra vez a esa posición. Y eso es... Lo que nosotros, entre comillas, luchamos con el cuerpo, ayudamos al cuerpo. A enseñarle cuál a... es la, la postura adecuada. Exacto. Eh, a, entrenamos al cerebro a que el cerebro neurológicamente pueda mandar el mensaje correctamente y una vez que el mensaje se manda correctamente al sistema neuromuscular esquelético ya empieza todo a funcionar correctamente. Y bueno, ¿y ¿por qué recomiendas la quiropráctica ya un poco por, por finalizar, por hacer un cómputo? Pues básicamente, porque nosotros en, en consulta, yo veo pacientes, yo obviamente soy quiropráctico, soy un enamorado de la quiropráctica, eh, veo pacientes desde los cero años de edad hasta los noventa y pico años de edad. Eh, la quiropráctica abarca, a, 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 ya te he dicho, a toda la población. Todo el que tenga columna vertebral debería, por lo menos, chequearse la columna vertebral. Estamos acostumbrados a ir al dentista. Eh, para que nos hagan un chequeo de los dientes y lo vemos como algo lógico. Y lo es, es totalmente lógico. Hace tiempo la gente eh, podía llegar a morir por infecciones en, en la boca, siendo un poco drástico. O podrían tener problemas serios a nivel de higiene. Los dientes se caían, tenían problemas. Eso lo vemos normal y es perfecto que ahora la conciencia haya creado esa, ese mantenimiento de los dientes. Pero el quiropráctico, nadie va a que le hagan un chequeo a la columna vertebral. Y por ahí pasa toda la información de nuestro cuerpo. Por ahí pasa el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Por ahí pasa todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Por lo tanto, solo yo lo que animo a la gente es a que se vaya a hacer un chequeo de columna, ver si realmente tiene algún tipo de subluxación vertebral, algún tipo de desajuste en su columna vertebral que puede ser creado por una caída, por un golpe. Simplemente el hecho de ponernos de pie, cuando empezamos a gatear y nos ponemos de pie. Eh, los estudios americanos, que les encanta hacer estudios, eh, han demostrado que nos caemos una media de 2.000 veces en el momento de ponernos de pie hasta los 5 años. 2.000 veces. Caídas sobre tu sistema esquelético. Y eso obviamente va a afectar a tu sistema neurológico. Solo hablando de estrés físico, caídas. Si metemos estrés emocional que altera las hormonas, hace que nuestro cuerpo vaya cambiando, Extensión. altera... Además de tensión, sistema digestivo y otros, y otros sistemas del cuerpo, si hablamos de estrés químico, la alimentación que llevamos a día de hoy, eh, tóxicos que podemos inhalar, tóxicos que nos metemos por la boca, todo eso va alterando nuestro cuerpo y, y a la larga va descolocando la columna vertebral de donde tiene que hacerlo. Lo que nosotros hacemos es localizarlo. Si tienes subluxaciones, corregimos o te decimos cómo lo podemos hacer y tú decides lo que quieres hacer. Si no tienes subluxaciones... Pues ve buscando a otro profesional que pueda ayudarte. Bueno, pues muy interesante me ha parecido la conversación. <laughs> espero que a todo el mundo en casa le haya por lo menos seguro que he quedado más claro que es la quiropráctica. Así que espero que, en un, que muy pronto podamos ir a tu clínica a verte y, y ver, una, ver una sesión para que. Están totalmente uno... invitados a venir y a haceros un chequeo de la columna y a partir de ahí vosotros decidís. Pues muchísimas gracias Fernando por estar aquí y esperamos tenerte muy pronto de nuevo en el programa para que nos puedas seguir contando más cosas. Así muchas que muchas gracias. gracias. Y bueno, y nosotros vamos a repasar algunas de las noticias relacionadas con la actualidad y del mundo de la salud, como es que aunque parezca que, que el hecho cotidiano de beber agua lo hacemos todos y creemos que lo hacemos con normalidad, cometemos muchos errores a, a la hora de, de hacer este gesto. Prácticas relacionadas con la ingesta de agua pueden resultar contraproducentes. Ludwig Flores era un joven aficionado al fútbol de 27 años que el pasado 1 de mayo disputó un partido con su equipo, los Rangers, en su barrio de Lima. Tras el encuentro, ya en su casa, cogió una botella de agua del frigorífico y se la bebió. Poco después empezó a sentirse mal y a notar un fuerte dolor en el pecho. Poco después falleció a causa de un infarto. La esposa de Flores ha explicado que su marido bebió el agua muy fría, prácticamente helada, como a él le gustaba. Aunque se trata de un caso extremo, este es uno de los errores más frecuentes que cometemos al beber agua, y es que no es aconsejable beber agua muy fría tras la práctica de deporte. Y es que cuando en nuestro organismo se produce un contraste extremo de temperaturas, se pueden derivar reacciones adversas, por ejemplo, la hidrocución o lo que popularmente llamamos corte de digestión. Aunque esta reacción puede originar en casos muy excepcionales una parada cardiorespiratoria, esto no es frecuente. En cualquier caso, beber agua extremadamente fría no es el único error que cometemos. Existen algunos errores comunes que cometemos al ingerir este líquido, que por otra parte es fundamental para hidratarnos y mantenernos sanos. Otro error frecuente está relacionado con la cantidad de agua que ingerimos diariamente. Aunque los expertos recomiendan beber dos litros a diario para mantenernos, esto no es exactamente así. En este sentido, resulta más importante adaptar la cantidad a nuestras condiciones y circunstancias. Lógicamente, no necesita beber igual una persona anciana sedentaria que un deportista joven. Lo fundamental es que nuestro organismo alcance un nivel adecuado de hidratación. Además, también debemos tener en cuenta nuestra alimentación, ya que existen muchos productos que nos aportan una gran cantidad de agua, como las frutas o las verduras. Tampoco es adecuado pecar por exceso y beber grandes cantidades de agua. Un consumo excesivo de líquido puede causar efectos no deseados, como sobrecargar el sistema urinario y aumentar el riesgo de problemas inflamatorios e infecciones. Una práctica que no resulta para nada aconsejable es rellenar constantemente las botellas de plástico, y es que estos envases están pensados para ser usados una única vez. En caso contrario, crece el peligro de que haya una contaminación por microorganismos. Además, si rellenamos las botellas con agua del grifo, con cloro, este elemento químico puede acabar alterando las propiedades del plástico y afectar negativamente a nuestra salud. Muchas personas se van a dormir con un vaso de agua en su mesilla para bebérselo durante la noche. En ocasiones, no obstante, nos lo bebemos al día siguiente después de muchas horas. Debemos saber que no es tan poco aconsejable ya que pueden entrar partículas que contengan microorganismos. Por la misma razón tampoco es recomendable dejar agua a temperatura ambiente en una botella con el tapón abierto. Es mejor cerrar el envase o dejarla en la nevera, donde el crecimiento de microorganismos nocivos se ralentiza. Por otra parte, son muchos los que al sentirse deshidratados, por ejemplo, tras hacer deporte, optan por beber de golpe una gran cantidad de agua. Esta práctica tampoco ayuda a hidratar nuestro cuerpo, más bien al contrario, y es que si actuamos así nuestros riñones procesarán más rápido el líquido y lo desecharemos antes de que pueda hidratarnos. En este sentido, es mejor administrar la ingesta de agua en pequeñas cantidades. Otros errores frecuentes están relacionados con ciertos falsos mitos que existen sobre el agua, por ejemplo, creer que el agua del grifo es peor que el agua embotellada debemos saber que esto no es así el agua de la república pasa controles sumamente estrictos que garantizan al cien cien su idoneidad otra de las noticias que vamos a repasar es la importancia que se le está dando ahora a mantener la salud de, lo, de los empleados en las empresas personas procesos y tecnología para afrontar el nuevo paradigma de las nuevas empresas de hoy en día hace falta algo más que una mera organización vertical y unas pautas corporativas hace falta aplicar políticas saludables y que los empleados, el mayor activo de cualquier compañía, se sientan fuertes y vigorosos en sus puestos de trabajo. Y es que las estrategias internas de responsabilidad social corporativa de las empresas en cuyo ADN se encuentra la tecnología, la transformación digital y sus clientes ya están haciendo grandísimos esfuerzos para que precisamente su capital humano esté provisto del mayor bienestar posible y que éste redunde en una mayor productividad. Hasta ahora las empresas disponían de políticas muy personalizadas en la figura del director de recursos humanos para favorecer la salud de los empleados, subidas de sueldo, servicio de comedor, incentivos a largo plazo como la posibilidad de acceder a viajes en caso de cumplir objetivos o un servicio de fisioterapia, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, este nuevo orden social requiere de medidas sociales de alto impacto en los empleados. Hablamos de conciliación laboral, de desarrollo profesional con iniciativas de formación, de la movilidad interna, de programas de liderazgo e integración de personas con discapacidad, de constituir programas de seguridad y salud con certificaciones. Pero el sentimiento de pertenencia y de compromiso del trabajador con la actividad de su corporación es algo cuya adquisición no se produce inmediatamente, sino que requiere de una reciprocidad y de una cierta delicadeza que solo el esfuerzo continuado de los departamentos de recursos humanos puede conseguir. Este esfuerzo por involucrar al trabajador en la misión, visión y valores de la compañía algo si cabe más importante en un sector tan delicado y sensible como es el de la gestión del agua, un recurso escaso, vulnerable e imprescindible. Es el caso de empresas como Aqualia, que ha definido una serie de activos de salud que como recursos distintivos de la compañía potencian la capacidad de los trabajadores para aumentar su bienestar. Y es que la compañía quiere con esta iniciativa ser reconocida por la salud, el bienestar, la felicidad, el compromiso y la productividad de sus empleados. No de manera utópica, sino aspiracional. Por eso la compañía, mediante el programa Via Qualia, aspira a ser una organización en la que el desarrollo laboral, personal y familiar alcance las más altas cotas. En definitiva, su visión es la de ser una organización saludable. Hoy en día una de las preocupaciones de los padres es que sus hijos coman sano y aquí vamos a repasar esta noticia para dar esas claves para que poco a poco los niños empiecen a tener esa concienciación. La comunicación de los beneficios alimentarios a los niños puede hacer que coman de manera más saludable, según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Washington y de la Universidad de Florida. Los investigadores encontraron que afirmaciones como come tus lentejas si quieres crecer más y correr más rápido eran más eficaces para conseguir que los niños coman alimentos saludables que presentarles la comida repetidamente sin conversar. De hecho, los niños comieron el doble de alimentos saludables cuando se les dijo cómo les beneficiaría en términos que pudieran entender, en lugar de cuando se les dio la comida sin esta información. Cada niño quiere ser más grande, más rápido, capaz de saltar más alto. El uso de este tipo de frases hizo que la comida fuera más atractiva para comer. Asimismo, investigaciones anteriores habían demostrado que ofrecer alimentos a los niños en repetidas ocasiones aumentaba la probabilidad de que probaran algo nuevo. Sin embargo, en estas investigaciones no se miró el contexto de esas ofertas. Los investigadores quisieron ver si las frases de nutrición centradas en el niño, declaraciones afirmativas que simplemente transmiten los beneficios de los alimentos saludables, influyen en los niños pequeños para que elijan alimentos más saludables. Estas frases se centran en los objetivos que tienen los niños y se basan en información nutricional precisa. El equipo realizó un experimento en el que ofrecieron alimentos saludables a un grupo de niños de 3 a 5 años durante seis semanas. Antes de empezar, los 87 niños del experimento clasificaron cuánto les gustaban cuatro alimentos elegidos de diferentes grupos alimenticios. Después se les ofreció a los niños dos alimentos de los que menos les gustaban dos veces por semana. Durante el experimento, que duró seis semanas, los investigadores presentaron a los niños uno de sus alimentos de baja calificación con datos preseleccionados apropiados para su edad acerca de los beneficios del alimento. Asimismo, la otra comida se les dio simplemente para probar. Los investigadores midieron cuánto comían los niños tres veces, antes de la prueba, después de la prueba y un mes después de que terminara el estudio. La prueba posterior inmediata no mostró ningún resultado, probablemente porque los niños se cansaron de comer los mismos alimentos. Sin embargo, el mes después de la medición, los niños comieron el doble de su comida, con la exposición repetida en comparación con la comida sin palabras positivas. Por lo que el estudio concluyó que el uso de las frases de nutrición centradas en el niño puede aumentar la cantidad de alimentos saludables que comen. Una de las claves para prevenir las enfermedades más frecuentes en las mujeres es llevar una dieta equilibrada. ¿Una alimentación saludable contribuye a la prevención de enfermedades? La respuesta es sí. Así de contundente se mostraron las especialistas procedentes de distintas áreas médicas que participaron en el debate Salud de la Mujer organizado por Cuídate Plus, Diario Médico y Yodona, con la colaboración de Bristol Myers, Skype y Novo Nordisk, el pasado mes de mayo. Pero, ¿cómo debe ser una dieta equilibrada y qué superalimentos no pueden fartar? Sharon Adriel, una de las participantes del debate y médica adjunta del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Infanta Sofía y del Hospital Universitario Quirón Pozuelo, propuso durante su intervención seguir una dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra, frutos secos y con una ingesta regular de legumbres, frutas y verduras. A su juicio es esencial promover unos hábitos alimenticios saludables entre los más pequeños desde el colegio y el hogar, cuya educación sanitaria también corresponde al resto de instituciones a lo largo de toda la vida adulta. Los menús de los colegios son horribles: la mayoría no tienen fruta y solo incluyen yogur o algún tipo de bollería en el postre. Y esto es algo que deberíamos revisar. Apuntaba Antonia Sambola, coordinadora del Grupo de Trabajo de Mujeres en Cardiología de la Sociedad Española de Cardiología y miembro del Comité Ejecutivo del ACUTE Cardiac de la Sociedad Europea de Cardiología. En este sentido, las especialistas recomiendan evitar el consumo de los productos ultraprocesados, aquellos que tengan un alto contenido en azúcar y las bebidas edulcoradas que carecen de valor nutricional. Según las expertas, un patrón alimenticio saludable debe contemplar tanto el tipo de alimentos que ingerimos como las cantidades. Además, para la prevención de enfermedades es indispensable realizar deporte moderado, como por ejemplo caminar 30 minutos al día. Todas estas pautas son aplicables para la población en general, aunque estas especialistas coinciden en que ellas se cuidan menos, ya sea por falta de tiempo o por prestar más atención a la salud de la pareja y a los hijos. Y en relación a lo que hemos hablado durante toda la noche de esos problemas musculoesqueléticos, le dejamos la última noticia para, para bueno para informarles de las causas de la lumbalgia y cómo prevenirlas sí, y con esta noticia nos despedimos. Hasta la semana que viene y que pasen una muy buena noche. Un 85% de las personas que han tenido un dolor lumbar tiene un riesgo muy alto de volver a padecerlo. Ante esta situación, el reto es poder evitar futuras recaídas y aquí la fisioterapia juega un papel fundamental con abordajes como el ejercicio terapéutico. La lumbalgia es cualquier dolor localizado en la parte baja de la espalda cuyo origen está asociado a las estructuras musculoesqueléticas. Durante la fase aguda y con dolor no se recomienda realizar ejercicios de movilidad activa, sino ejercicios de tipo respiratorio para aliviar la tensión muscular. Cualquier movimiento articular puede agravar la lesión. Pasada la etapa aguda, realizaremos ejercicios para restaurar la movilidad articular sacroilíaca con movimientos de báscula pélvica, estiramientos de toda la musculatura baja de la espalda y posteriormente, con el paso del tiempo, incrementaremos la fuerza y resistencia de toda la musculatura de la espalda, abdomen y piernas asimismo cabe destacar la importancia de hacer los ejercicios de manera guiada y en combinación con la respiración para realizarlos correctamente que aquellas personas que sufren dolor lumbar tienen una alteración neuromuscular lo que se llama propriocepción a nivel muscular se puede ver que estos pacientes presentan una mayor infiltración de tejido graso es decir que no toda la fibra muscular tiene la capacidad de realizar una contracción muscular de manera adecuada en este caso el ejercicio es lo que mejor demuestra esa recuperación en la fibra muscular y el que puede recuperar más fácilmente esa propiocepción, perdida cuando existe dolor lumbar. Según los expertos, los ejercicios menos recomendables o que nunca deberíamos hacer con dolor lumbar son los que comúnmente conocemos como abdominales y pesos libres en el gimnasio. Los abdominales se deben trabajar de manera isométrica con una tensión constante y duradera en el tiempo sin apenas recorrido. Evitaremos una actividad excesiva del PSOAS y del resto de flexores, coxofemorales y un bajo estrés en las articulaciones lumbares. Tampoco se recomienda trabajar con pesos libres para trabajos de piernas como sentadillas o tijeras, porque cualquier movimiento puede ocasionar daños irreparables en los discos intervertebrales. Capilarix, clínica de injertos capilares. Y Moclinejo, un lugar a descubrir, han patrocinado este programa.